tal, amigas, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy un vídeo que lo he podido realizar gracias a una indicación en vuestros comentarios. Por eso siempre os digo muchísimas gracias por vuestra compañía. Sin vosotros este canal no es nada. Y ahora mismo pues vamos aquí a meternos en el canal de YouTube. Vamos a ver tu canal, y aquí en el último vídeo, esto lo vamos a quitar, último vídeo, yo me desvanezco otra vez, adiós, último vídeo probando distros Ubuntu 24.04, primer contacto, y aquí lo que os decía, gracias a vuestros comentarios, y aquí hay uno en que me ha espoleado hacer este vídeo. Sí, señor. Muchísimas gracias. Una vez más, vuelvo a agradecer vuestras indicaciones, sobre todo aquí al compañero Mario Faccio 6006, que me dice: interesante vídeo, échale un ojo a AV Linux con base MX e incluso trae Ardour instalado, creo. Un saludo. Y efectivamente, esto ya lo quitamos, yo vuelvo a aparecer por aquí por arte de magia, aunque no es por arte de magia, es por arte de OBS, cada vez tiene más truquitos que puedes hacer a tiempo real. Imagino que los directos podrían quedar también más curiosetes, pero este no es el caso, no tengo tiempo aún de hacer directos. Y me gustaría, dado que ya aprovecho para decir que si no estamos, nos estamos acercando a los 1000 suscriptores. Pero ya vendrá tiempo para un vídeo especial, si puedo, y para los agradecimientos. Y sin más dilación, pasamos a probar. Primer contacto, no es un vídeo en que me puedo meter muy a fondo en temas de audio porque lo desconozco. Sí que os puedo avanzar que es una distro que para mí podría sustituir perfectamente a un Ubuntu Studio. Es muy completa, o al menos completa hasta cierto punto, según a mi modesto entender, para multimedia. Venga, nos vemos después de la entradilla. Nada más puedo repetir parte del prólogo, en el sentido que vuelvo a agradecer a Mario Faccio sus indicaciones para que le eche el ojo a AV basada en MX Edition, como podemos ver aquí. Bueno, no lo podéis ver porque, como siempre, os lo estoy tapando. Voy a hacerme ya más pequeño una vez hechas las presentaciones. Y ahora sí, aquí tenemos pues todo lo que sería el fondo de pantalla, y como os decía, aquí estoy a pelo, no he tocado nada. Sí que he arrancado algún programilla, como podéis ver aquí, como es aquí el QPW Graph, como podéis ver, para ver que realmente estoy enrutado. Muy poquita prueba, todo vanilla, todo con el tema claro. Me está molestando bastante, pero ya digo, quiero hacer ahora un vídeo corto, más que nada una toma de contacto a esta distro, que de momento, con lo poco que he podido tocar y que tengo que mirármelo muy bien para que el próximo vídeo no sea un petardo como va a quedar este, por hacer las cosas sin guionizarlas, como siempre, aquí a pelo, a saco, a ver por dónde salgo. A ver, volvemos a lo mismo, vista una distro, pues vistas casi todos. Esto es, desde luego, es un escritorio muy sui generis, y de momento aún no he sabido ver por ningún sitio en qué está basado este entorno. Pero en fin, será una sorpresa para mí también, ya os lo garantizo. Como veis, pues aquí tenemos un escritorio bastante limpio. Lo que voy a hacer ahora es silenciar, entre comillas, la cámara, y vemos que aquí tiene como una especie como de dock en que tenemos ya unos accesos directos, y por ejemplo ya viene instalado Ardour, viene instalado Audacity, viene instalado Avidemux, Blender, CineLera, Harrison Mix Boost, Caden Live, el MuseScore, el 4 ya, sé que es la última versión, OpenShot, y el Reaper 7, otro DAW. Otro DAW que aprovecho desde aquí para saludar a el gran Beto Estrada, que es
para mí uno de los maestros en Reaper. Aquí ahora vemos que podemos escoger entre Reaper o Ardour. Yo me voy a quedar con Ardour por motivos obvios. Y la obviedad es que desconozco Reaper. Muy rápidamente, ¿qué he visto así yo por encima? Pues, por ejemplo, si nos metemos en el lanzador, aquí tenemos QPWGraph, que es el que está ahora en marcha, y Bridge viene instalado. Aquí unas herramientas para PyWire, un MX Remastered, no sé si parece que sea un mixer, OBS, ya venía instalado, por cierto, os lo enseño, aunque tape un momento el fondo de pantalla, pero que veáis que es la 29.0.2.1, ya más antigua, ya, bueno, iba a decir una barbaridad, pero de momento es lo que había. Ya digo, no me voy a dedicar aquí a probar cosas cuando tengo muy poca costumbre de tocar una distro dada, como es el caso de esta. Vamos a seguir por aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, en accesorios, pues como podéis ver aquí, aquí un mousepad, el Wine Audio en este caso nos dice esto. Vamos a ver si es verdad. Wine Audio Utils. Hombre, lleva un real-time kick config, perfecto, debe ser para los temas de la latencia. Ya digo, estoy conjeturando bastante, ¿eh? No me hagáis mucho caso tampoco. En gráficos, el Inkscape, miráis, no me preguntéis lo que es, ahora mismo lo ignoro, y hombre, el Gym, que alguna vez me ha sacado de algún apuro, aunque ya haré un vídeo sobre las miniaturas, porque me he acostumbrado a hacer las miniaturas con LibreOffice Draw, pero eso es motivo de otro vídeo. Vamos para atrás, herramientas, supongo que deben ser herramientas del sistema, aquí tenemos un HTOP, gestor de tareas, aquí un instalador de controladores NVIDIA, aquí no es el caso, porque aquí la integrada también es Intel. Tenemos el limpiador de MX, el instalador de MX, y me ha parecido ver que por aquí teníamos un Synaptic por algún sitio. Me ha parecido verlo. Creo que sí que está. También tiene, veo alguna pelín de animación, el Firefox, el MuSounds, no sé exactamente lo que es esta configuración. Es configuración de la interfaz. Me imagino que de la... de alguna interfaz de internet. Vamos a dejarlo así. El QPDF View, no vemos LibreOffice por ningún sitio. Aquí las preferencias, vamos, si las arrancamos, pues aquí tenéis el cortafuegos, aquí está el Synaptic, que por cierto, esto sí, dejádmelo arrancar porque quiero ver si viene con el filtro rápido. Pues no. Cerramos. Lo hacemos súper grande. Ah, pues sí que viene con el filtro rápido. Entonces quiere decir que ya debe estar con esta base de datos. Y vamos a poner PyWire a ver en qué versión está, que me ha parecido verla antes y no es una versión nada antigua, como podemos ver por aquí. PyWire. Aquí está. Y es la versión 1.0. No está nada mal. Aquí vemos que tiene instalado una serie de paquetes ya de entrada, pero encuentro a faltar ya lo que suele dar problemas en estas derivadas de Debian, y que de alguna manera le llegué a ver las orejas al lobo en el vídeo, como ya os lo comenté, en el vídeo de echarle el vistazo a Ubuntu 24.04. Aquí no veo las librerías de PyWire y eso habrá que buscarlo. No vamos a conjeturar, lleva el filtro rápido, que es lo que me interesaba, a ver si no se lo hubiese instalado. Vamos a seguir muy rápidamente, si no se me alargan los vídeos y este, como os he dicho antes, repito, es un vídeo de toma de contacto. En programación, a ver qué tenemos, el Icon Browser, no sé exactamente lo que es. Y en sonido y vídeo, pues aquí tenéis la leche. Hasta Carl Flugin lleva instalado Carla. No sé para qué lleva un montón de editores de vídeo, aquí está el Kdenlive. Pero es lo que decíamos, para gusto los colores, y a mí ya me está bien que lleve el Reaper, porque puede haber usuarios como vosotros que os guste más Reaper.
como es el caso del compañero que nombrado antes, a Beto Estrada, especialista en Reaper, y a mí, por lo que sea, pues me sigue gustando más Ardour, que no voy a arrancarlo porque sí que me he dado tiempo a mirar de que me secuestra el audio y me quedo sin audio en OBS nada más arrancarlo. Me imagino que aquí faltará alguna configuración y ya tengo la mosca tras la oreja por lo que acabo de ver en Synaptic. Casi nada. Bueno, aquí ya lo hemos visto todo. Vamos a seguir por aquí. Aquí es una manera de navegar, por lo que he visto antes, por nuestras carpetas. No sé por qué hay un escritorio, escritorio 1. Debe ser por esto que vemos aquí abajo, que como podéis ver tiene 4 espacios de trabajo, me imagino que 4 escritorios, que para mí no viene al caso porque siempre trabajo con 2 monitores físicos. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí sería la herramienta captura de pantalla, mostrar o ocultar todas las ventanas aquí en el escritorio, gaches de escritorios, cambiar fondo de pantalla, hemos dicho, aquí en ventanas o gracias ventanas, enlightenment, no sé cómo se pronuncia realmente, tengo que enterarme realmente lo que es, preferencias, aquí es cuando cambiaremos también el tema, etcétera, ya os lo encontraréis hecho, aunque miraré de explicarlo si me aclaro un poquito, y aquí otra vez en sistema, bloquear, cerrar sesión, suspender, reiniciar, apagar, los 4 espacios de trabajo, el Firefox, gestor de archivos, Tunar, vamos a verlo, papelera. Teóricamente aquí debería tener ya un montón de cosas, pero veo que no han ido a parar a la papelera de cosas que he probado antes e ido borrando. Oye, pues mejor. Esto debe ser la terminal. Vamos a ver si tiene NeoFetch. Y lo que os decía, 2.387 de PKGs. No le instalaron nada, los 2 monitores. El tema es Skewos MXD Like Light GTK3 Terminal Terminology Icons Envolver Icons 2 GTK3. En fin, está ocupando muy poca memoria de los casi 24 GB que tiene. Oye, no está nada mal. Mira, y viene con un Licorix. Me imagino que por defecto al ser RT. Como hemos visto, pues algo hará para el tema latencia. En fin, poca cosa más. No sé si tiene el BTOP, por probar que no. Bueno, pues tiene el BTOP instalado también. Fijaos, 48 grados, lo cual no está nada mal para esta pobrecita máquina. Vamos a ver si lo hacemos más grandecito. Ahí está. Y aquí OBS, pues como podéis ver, un 7,6% de CPU. No sé si debe haber aquí ya algún gobernador de escalado de frecuencia, porque veo que siempre la tengo a tope. Debe ser algo ya arrancado por defecto, que ya arranca ya con el sistema. Lo que os decía, usada muy poca memoria RAM, cosa que no me preocupa porque vamos sobrados y la RAM está para usarla. Yo también soy de los que opino que la RAM está para usarla. Por cierto, aquí vemos que estamos con PyWire y ya os avanzo que ya digo, no voy a tocar nada de Ardour porque yo lo he probado un momentito fuera cámara y me ha secuestrado el audio. Me ha secuestrado el audio. Sencillamente aquí en ajustes, en audio, me la ha quitado. Me la ha quitado y he tenido que volverla a poner. No sé por qué se me ha deshabilitado o no encontraba la, digamos, la interfaz de audio. Como podéis ver, grabando perfectamente. Y aquí igual, 7.3, que es una maravilla el poco consumo de CPU que hace este OBS. Aquí estamos a 30 frames por segundo y por lo tanto, pues, no paso pena de dejar lo que ya viene instalado por defecto. Estamos echándole el vistazo con los 2 ojos. Aquí el MuseScore, otra maravilla que a mí me sirve como patata que soy para el tema de notas y hacer un poco de repaso, notas, figuras, etcétera, etcétera. Va de maravilla esto, pero sigo siendo un patata en el mundo del solfeo. En fin, Blender, ya digo, no voy a arrancar nada porque Blender es una pesadez. Intenté utilizarlo hace ya unos cuantos años
pero tienes que dedicarte solamente a Blender. No es el caso, a mí me gusta más el audio, el mundo audio musical, como habéis visto con Arthur, y ya está. Aquí, bueno, MX herramientas, sí, vamos a arrancarlas. A ver qué tenemos por aquí, si tenemos lo mismo que hay. Sí, está exactamente las mismas herramientas que vimos en MX puro y duro en la última revisión que le hicimos. Pues ya digo, me maravilla que que sea tan multisistema. Incluso creo que puede dar más de sí que Ubuntu Studio. Pero ya digo, para el gusto de los colores, yo no voy ni a quitar ni a poner. Aquí está el instalador de paquetes MX, que ya lo vimos. Y una cosa que sí que pretendo hacer es, si por aquí hay backports de Debian, perfecto. Aquí tenemos backports de Debian. Me pide el password. Ahora lo voy a cancelar todo. Cancelar, cancelar. ¿Por qué? Porque nos va a ir de maravilla si queremos pasarnos. Bueno, no, si estamos a la versión 1.0, para pasarse a la 1.03 y no ganar nada, a menos que ahí sí que tenga los paquetes que me faltan, pues oye, no está de más tenerlo en cuenta esto. Yendo por aquí veo que no me ha cambiado el color del trapito, aunque lo he dejado por defecto en español. Aquí tenemos, no sé si haciendo, sí, aquí tenemos el calendario. Esto es el gestor de audio de esta distro. Aquí deberíamos estar por estéreo. A ver, que aquí estamos muy altos. Vamos a dejarlo en 100. Ahora, qué mal pulso tenía. En fin, aquí vemos que OBS sigue grabando perfectamente. ¿Qué más tenemos por aquí? 48 grados centígrados. Aquí tenemos un sensor. Vamos a ver si nos arranca. No, aquí no sale nada. Estoy haciendo doble clic. Esto es la conexión por cable. No falla. Widget. Esto. Ocultar hasta que haya actualizaciones. Synaptic. Bueno, lo mismo. Otro atajo para ir a buscar actualizaciones. Bueno, ahora lo he apagado. Aquí tenemos el indicador de que tenemos OBS en marcha y volvemos al QPWGraphSlow, otro que tenía arrancado. Y desde aquí, pues nada, voy a ya aparecer. Amigas, amigos, lo dejo aquí. Toma de contacto, vistazo con dos ojos efectuada. Y a ver qué sacamos en claro, si sacamos oro o petróleo, ya veremos, de esta distro que repito, como multimedia viene súper preparada. Vamos a ver qué nos depara el destino. Amigas, amigos, muchísimas gracias por vuestra compañía, saludos cordiales y nos vemos en el siguiente vídeo. Os espero. Adiós.